Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Pensamiento Juchimán. Qué alegría reencontrarnos de nuevo en este nuevo periodo de estos programas en los que queremos presentarte qué está haciendo la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, qué están pensando los juchimanes. Y nada mejor para empezar este programa que en una de las divisiones más dinámicas que tiene nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que es la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Estamos aquí en DAXI, ese campus maravilloso que está aquí en la zona country, y para ello pues les doy las gracias al doctor Fernando Ravelo Harman, que ha accedido a esta entrevista. Doctor, muchísimas gracias por permitirnos conocer un poco más de esta división. Muchas gracias, al contrario, estimado maestro, el agradecido soy yo de tenerles a ustedes en este programa de Pensamiento Juchimán. Por supuesto, un saludo a todo el equipo del SECOM, que se da cita también aquí a visitar este campus universitario para que se sientan cómodamente en su casa. Pues empezamos. Para quienes no están familiarizados con esta división, quiero hablarles un poco de quién es el doctor Fernando Ravelo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 100% juchimán. Tiene la especialidad en Amparo por la Universidad Panamericana, maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Olmeca, doctorado en Derecho Constitucional por el Instituto Universitario Puebla, es profesor investigador, fue abogado general de esta universidad, 3 veces doctor honoris causa, es padre de familia. Su padre, que en paz descanse, el doctor Fernando Ravelo Ruiz de la Peña, fue rector en esta universidad, al que se le recuerda con mucho respeto y con mucho cariño. Doctor, la primera pregunta que nos hacemos los juchimanes es: ¿qué sucede en esta división académica? ¿Qué nos puede usted contar de esta división académica? Háblenos un poco sobre estas licenciaturas que aquí se imparten, que son, pues, digamos que el eje de lo que es la vida social y han incidido en Tabasco: sociología, derecho, historia. ¿Qué sucede en esta división? ¿Cómo no? En efecto, sí, esas son las licenciaturas que tenemos. Si nos vamos a números concretos, podemos hablar de 4, ya que tenemos la licenciatura en Derecho en modo presencial y en modo a distancia, en el sistema de educación a distancia, así como ya bien dijo, la licenciatura en Sociología y en Historia. Esta división académica cumple este año 71 años de vida. Esa es la división académica más vieja, la carrera más vieja más bien, es la licenciatura en Derecho, que empezó en el Instituto Juárez. Claro. Sí, y precisamente tenemos una comunidad estudiantil que engloba nuestras 4 licenciaturas, de 3.012 estudiantes. Eso sin contar de que tenemos también nivel posgrado, tenemos maestrías y doctorados, entre ellos precisamente una que estamos trabajando mucho para incluirla en el padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que es la maestría en Filosofía Aplicada. Y tenemos también las maestrías en Derecho, en modo presencial, tenemos la maestría y doctorado integrados en métodos de solución de conflictos y derechos humanos, así como la maestría y doctorado integrado también en estudios jurídicos, las cuales vienen, esas sí están debidamente acreditadas en el padrón del posgrado nacional de calidad del CONACYT. Tenemos también ahorita proyectos que vale mucho la pena comentar, de la creación del nuevo doctorado en Derecho, que hace mucha falta, que nos lo están pidiendo mucho, la modalidad presencial, porque los doctorados que tenemos actualmente son de modalidad por investigación. Entonces, esto sí, pues la sociedad ha venido mucho a pedirlo, estamos trabajando con los profesores, y asimismo tenemos el proyecto que ya está pronto a ver la luz académica, que es la maestría en Sociología y en Historia. Vaya, o sea que estamos, digamos que, en la punta de la encrucijada de los pensamientos de la sociedad en México y en el estado de Tabasco. Un poco por ahí viene la siguiente pregunta, porque hemos visto que ha cambiado también, pues nuestra sociedad es una sociedad pujante, una sociedad que ha tenido cambios, y es claro que la sociedad cambió en estas últimas elecciones, y uno se pregunta cuál es la visión actual del equipo del doctor Ravelo en esta división, en este momento de país que vivimos. Claro, yo he tenido muchas veces la oportunidad de mencionarlo cada vez que doy algún mensaje en algún discurso, en algún evento académico, de precisamente la importancia que tiene nuestra división académica
por sobre todas, porque pues por supuesto que todas las divisiones que integran nuestra universidad tienen la importancia de las disciplinas que imparten, pero por el hecho de ser aquí que se ven las ciencias sociales y las humanidades, yo creo que tenemos una gran obligación, que es la de contribuir con el Estado y con la sociedad a la reconstrucción del tejido social que tan lacerado tenemos hoy en día. Yo siempre lo comento con los profesores, con los estudiantes sobre todo, que sepan que tenemos un gran compromiso social, que no nada más es pensar en que el día de mañana van a ser abogados, historiadores o sociólogos, sino que vayan más allá en el pensamiento de cuál es la realidad de lo que engloba las ciencias sociales y humanidades, y que un factor fundamental es precisamente que elaboremos proyectos de que, inclusive, lo que yo voy a aprovechar a reiterar aquí es la convocatoria que hice desde mi informe pasado, que de manera unida profesores de esta división, por sus disciplinas, con los estudiantes, elaboremos proyectos de investigación para que los resultados de esta producción científica se le puedan llevar al gobierno del Estado para una aportación de cómo podemos colaborar, cómo podemos contribuir desde la academia a la reconstrucción del tejido social que he estado comentando. Fíjese, doctor, que en efecto, esta sociedad en crisis tiene una visión antropológica, un hombre que está siendo pues lacerado, como usted ha dicho, por la violencia, también por la pobreza, por el subdesarrollo, la falta de educación, la falta de oportunidades. En los últimos años también la educación superior, en concreto las universidades, han sufrido esta, digamos, falta también de apoyos, de recursos, incluso recortes que han habido en la cuestión del financiamiento educativo. ¿Qué está haciendo el doctor Ravelo? ¿Qué está haciendo esta división? ¿Qué está haciendo la universidad para poder atajar, digamos, esa vorágine que puede en un momento dado ser un impedimento para el desarrollo de la, intelectual de los jóvenes universitarios? ¿Qué está haciendo frente a esta crisis que existen en las universidades? Claro, sin lugar a dudas, ese es un tema muy sensible que nos pega a todos, tanto en gobiernos, tanto federal, estatal, municipal. La crisis ha dado muy fuerte que pues, la universidad no ha sido ajena a ello. Ya de hace pocos años para acá hemos sentido precisamente esa problemática económica. Y lo que hemos hecho aquí en nuestra división es aprender a hacer más con menos. Y sin lugar a dudas, algo que aquí hemos trabajado mucho es permitirle al personal administrativo, al personal académico, que sea incluyente, que vengan y vengan a presentarnos propuestas, que vengan a innovar, a traer ideas de cómo podemos, con nuestra masa pensante que tenemos aquí de todos los profesionales que maestros, hay en esa división, doctores, investigadores. Exacto, que vengan y nos presenten propuestas de proyectos para crear, no sé, podemos hablar de cursos, talleres, diplomados, o ofrecer productos y servicios académicos que podemos vender a la sociedad, a la iniciativa privada, al gobierno propio, donde cumplamos con ese fin precisamente de contribuir socialmente, de inclusión, pero también para hacernos de recursos, porque debemos de salir a trabajar. Ahorita no podemos estar sentados esperando nada más a recibir lo que esta universidad tiene por subsidios, sino que tenemos que, a través de nuestro personal, lograr hacerlo. Afortunadamente, hemos logrado en esos casi 3 años ya de trabajo en esta división crear un gran equipo de trabajo sólido, muy comprometido, que a pesar de que de estas situaciones económicas que se nos han venido dando, yo tengo que hacer un reconocimiento a todo el equipo de esta división, el personal académico, sobre todo el personal administrativo que me acompaña en la administración, al personal sindicalizado también, que la verdad que hemos logrado hacer un trabajo de inclusión y de unidad, porque a final de cuentas todos estamos en el mismo barco. Entonces, si este engranaje todo está bien aceitado, como pudiéramos decir coloquialmente, podemos llegar a hacer más cosas. Y hemos logrado aquí un punto que para mí es algo primordial, que eso es algo que siempre lo aprendí de mi padre. El punto principal es el clima laboral. El clima laboral. Aquí eso hemos estado imperando en ello, de tratar inclusive de mediar cuando hay alguna situación de alguna diferencia que, como es lógico, como personas puede haber en cualquiera. Con tantas personas que hay. Así es. Sí, pues somos una comunidad entre trabajadores y profesores de cerca de 300, 400
empleados. Entonces, lo que hemos logrado es dar todas las facilidades, mediar, escuchar sobre todo. Aquí tenemos una política de puertas abiertas, de escuchar a cualquier trabajador, persona, a todos, con la finalidad de poder aportar, porque yo no soy de la idea de dejar conflictos, porque precisamente lo que queremos es seguir consolidando un excelente equipo de trabajo. ¿Y qué mejor manera es que teniendo un buen clima laboral? Aquí vale la pena hasta mencionarlo. Vamos a tener en próximos días una conferencia a la cual aprovecho para invitar, porque está en primer término dirigida al personal administrativo de confianza, al administrativo sindicalizado de esta división en su totalidad y, por supuesto, a los profesores de esta división, donde el tema principal es el fortalecimiento del clima laboral y lograr equipos de alto impacto, que lo vamos a dar aquí en nuestro auditorio, en el licenciado Eduardo Lai Hernández, precisamente como una muestra más de lo que es una de mis preocupaciones fundamentales. Perfecto, doctor. Pues mire, acaba usted de señalar el tejido social y un buen equipo de trabajo, que son fundamentales para que marchen, digamos que, pues los procesos educativos de esta universidad. ¿Qué le parece si al volver de una pausa nos platica qué están pensando? ¿Cuáles son los temas que los universitarios, los maestros y los estudiantes, usted percibe, son como los temas actuales? ¿Qué están pensando los juchimanes de DACSI? Al regresar de una pausa, cuéntenos usted de qué estamos aquí en esta división de DACSI viviendo en este momento. Regresamos tras una breve pausa. Estás en Pensamiento Juchimán. Estamos con el doctor Fernando Ravelo Harman, director de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Y mientras el equipo de producción de TV UJ te presenta algunas breves datos de lo que son esta división, el número de estudiantes, las licenciaturas, las maestrías y posgrados que tú verás en pantalla. Y además, la página web donde puedes ver también toda la información de DACSI, la puedes encontrar ahí en la página de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Todo esto lo verás en pantalla y tras una breve pausa volvemos. Quédate con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros en Pensamiento Juchimán y seguimos aquí en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades con el doctor Fernando Ravelo. Y le preguntábamos antes de la pausa, ¿qué están pensando los juchimanes? ¿Qué tienen en este momento como las preocupaciones centrales los estudiantes y los docentes de esta división, doctor? Usted que todos los días convive aquí con los jóvenes, ¿cuáles son las preocupaciones que tienen hoy los estudiantes de Derecho, de Sociología, de Historia? Claro. Es importante primero destacar de que, como comentábamos antes, aquí escuchamos de manera directa a los estudiantes, escuchar sus necesidades, sus inquietudes. Pero algo que sí me ha preocupado mucho es la manera en cómo poder contribuir a ayudarlos con el tema del traslado. Porque por cuestiones económicas muchos tienen problemas que para ellos representa un gran esfuerzo venir acá, porque inclusive a través de los censos y estudios socioeconómicos que realiza la universidad, sí se han detectado problemas en donde hay estudiantes que a veces inclusive tienen la gran problemática económica que o tienen para ese día o para venir a la universidad o comer. Entonces, a veces hemos tratado aquí de trabajar de manera colaborativa con la sociedad de alumnos que otorga becas alimenticias, que sean repartidas de manera justa a quienes realmente lo necesita. Y ese es uno de los temas que nos ha afectado. También por esa parte hemos trabajado fuertemente con las autoridades en materia de transporte para que haya fluidez en las líneas de Es una crisis tremenda público. Porque a las horas de pico, digamos, los estudiantes están en fila y luego el tema de los asaltos también, sí, que ha sido muy sensible, ¿no? Hemos tenido precisamente también problemas de quejas de que los asaltan y pues eso es una situación que también hemos hecho ver a las autoridades correspondientes para que nos apoyen. Y sí, hay que decirlo, han venido a apoyarnos en materia de seguridad, han venido aquí a hacer sus recorridos los elementos de seguridad pública, sobre todo en las horas pico o en los horarios en los que son de ingreso y salida de esta división. De las otras necesidades que hay por parte de los estudiantes es precisamente que ellos tienen muchos deseos de salir, de conocer.
Los veranos científicos, por exactamente, ejemplo, exactamente, la movilidad estudiantil, el verano científico, los congresos, de repente vienen con mucha emoción para participar con alguna ponencia en algún congreso, y pues aquí viene otra vez el tema económico, pero precisamente lo que hemos hecho es darnos a la tarea de fortalecer y ayudar a que la mayor cantidad de estudiantes pueda salir, porque eso cambia la vida, el tener otras experiencias fuera de su ciudad, fuera de su estado, inclusive fuera del país, porque ha habido la oportunidad que estudiantes nuestros salgan. Entonces, estas son experiencias que uno, como en este caso, como autoridad en este momento, tiene que ver y fijarse de darle todas las herramientas necesarias a nuestros muchachos para que puedan seguir formándose profesionalmente. Y en el caso de los profesores, pues también ellos, en cuestión de su educación continua, de su formación profesional, pues participan fuera de nuestra entidad, fuera del país, también para efectos de llevar a cabo todos los indicadores, más que nada, sobre todo los que participan en estos programas federales de la SEP, como son el PRODEP, como es el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, y deben de cumplir con una serie de actividades o indicadores que deben de llevar a cabo en sus jornadas de desarrollo de investigación durante un año, cuando menos. Entonces ahí pues igual hay que estarlos apoyando con sus eventos, que deben de llevar a cabo conferencias, ciclos de conferencias, jornadas, talleres, estancias académicas, etcétera, ¿no? Entonces esa parte es muy importante, que inclusive con los recursos propios que generamos, apoyamos a profesores y estudiantes para que lleven a cabo esa actividad. Ojalá y pudiéramos tener más recursos, pero sí se logra apoyar sin descuidar, por supuesto, la administración. Y claro, como dice usted también, muy de la mano con la sociedad de alumnos, que parece ser que en esta división también es bastante bien organizada, ¿no? Sí, sí hay que decirlo. Afortunadamente tenemos una sociedad de alumnos que ya en noviembre cumplirá un año. Aquí se lleva un proceso democrático de elección cada 2 años, como lo señala su propia normatividad. Y ahorita vienen trabajando de manera tal de que sí se puede observar, de que la sociedad de alumnos sí se preocupa por las necesidades de los estudiantes que representan. Tan es así que no solo ven esta parte económica, sino también aportan con elaboración de partidos de fútbol, eventos deportivos, culturales también, sí. Se suman mucho. Hemos trabajado mucho de la mano, porque también eso es muy importante. Y también cabe la pena aquí aclarar que hemos trabajado y fortalecido los trabajos de las academias o las delegaciones, más bien, de sociología e historia, porque aquí la matrícula estudiantil de sociología e historia, que es la menor, tiene sus propias delegaciones, que de alguna manera han tenido mucho acercamiento aquí en la dirección, para que puedan ellos llevar a cabo sus actividades también, porque ellos llevan su propio programa, se les asigna recursos para que los desempeñen, y aquí han contado y seguirán contando con todo nuestro apoyo, porque la idea fundamental es fortalecerlos, no fue enfocarnos únicamente al área de derecho, que es la matrícula más fuerte, porque tenemos que pensar en ellos, y sobre todo hacerles ver a ellos, a los estudiantes, la importancia de lo que significa ser un sociólogo, de lo que significa ser un historiador, porque hay muchos que no llegan a concebir cuál es su importancia, y tienen que creerse que ellos juegan un papel fundamental, y sobre todo el día de hoy, que como comentábamos al inicio de esta plática, ellos juegan un papel muy importante para la reconstrucción del tejido social que hemos venido hablando. Claro, y usted enfatiza esta parte del tejido social, pero nos preguntábamos en qué piensan los estudiantes, porque la sensibilidad de los jóvenes hoy, que algunos llaman millennials, otros llaman generación X, etcétera, pasa por esta solidaridad que ya se ha manifestado aquí, pero también por las preocupaciones sobre la democracia, en el caso concreto de los estudiantes de derecho, sobre derechos humanos, y todo lo que va en contra de las violaciones de derechos humanos, en caso de sociología, ciencias políticas, y siempre se ha dicho que en todas las universidades del mundo, los estudiantes de derecho, filosofía y ciencias sociales son los más hipercríticos, los más activistas. Algunos dicen que están partidizados, otros dicen que están ideologizados, pero es parte también de la misma naturaleza de la vocación de las ciencias sociales a las que se estudia. Siempre hay un riesgo en la maduración científica, en lo que los estudiantes van tomando sus opciones, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces en algunas universidades los estudiantes de las divisiones de ciencias sociales y derecho pues suelen ser como incómodos porque son hipercríticos o porque son activistas.
¿Qué valoración hace usted de este aspecto concreto de los estudiantes de esta división? Claro, es un punto muy importante que hay que platicar con mucho detenimiento, porque precisamente como en esta división, como en las otras universidades donde tenemos estas disciplinas, pues va a haber precisamente esa hipercrítica o esa parte de estudiantes que pues están en todo su derecho también de manifestarse. Lo que uno hace es persuadirlos para que lo hagan siempre dentro de un marco legal y de respeto, pero precisamente también decirles de que el hecho de ser estudiante de sociología o enfocarse en sociólogos o historiador no significa que sea un sinónimo al radicalismo. Exacto. Porque en algunos casos a veces los muchachos a veces están siendo malamente coaccionados a que lo vean de esa manera. Yo trato de hacerles ver cada vez que tengo oportunidad de que ellos juegan ese papel muy importante en la vida social de nuestro estado, de nuestra universidad, que ellos a través de la libertad de expresión que hay, la libertad de divulgación, puedan manifestarse, puedan protestar, pero siempre cuidando las buenas costumbres, el respeto a las personas. Y a las instituciones. Y a las instituciones sobre todo, porque pues tampoco las instituciones tienen la culpa de situaciones donde hayan problemas sociales y que tengan que llegar a causar daños, llegar a causar destrucción. Vandalismo, porque que ya lo es... que es ya es el vandalismo de las instalaciones es algo que no debe de verse como una práctica dentro de lo que es una protesta. Debemos elevar las protestas a fin de que sean cada vez de mayor calidad y sobre todo de credibilidad, porque yo sí creo en ello. Hay que hacer ver que cuando hay una injusticia, que se haga ver, que se haga valer, que se demande, que se proteste, pero siempre respetando los derechos humanos. Aquí en esta división hemos visto, por ejemplo, casos donde han habido movimientos estudiantiles, en donde inclusive no he sido ajeno a ello, sino al contrario, me he involucrado a fin de cuentas de tener conocimiento de si realmente hay alguna problemática al interior y que vean que sus autoridades, en este caso yo en mi papel de director, de manera directa y de frente los aborde para ver si existe alguna problemática al interior, como es un tema muy delicado que hemos visto en los últimos días, que es el acoso sexual, por ejemplo. Entonces son temas que yo de manera directa los he planteado. Y hasta el día de hoy, pues no existe en mi administración una sola queja como tal. Entonces yo sí los he persuadido a de que si saben de algo, que vengan, que acudan a la dirección y que lo presenten, porque no vamos a tolerar ninguna violación a derechos humanos, no vamos a tolerar ningún tipo de acoso, porque al menos en lo que a mí respecte, yo mejor prefiero dejar el cargo que ser tapadera de alguien. Claro, doctor, pues usted está tocando temas verdaderamente sensibles y qué bueno que lo hace con esta transparencia, pero también deja muy en claro libertad de pensamiento, esa no se negocia, esa es un derecho. Libertad de expresión tampoco es negociable, es un derecho. Libertad de manifestación tampoco es negociable. Puertas abiertas, lo cual es deseable siempre, pero también respetar la casa propia, ¿verdad? Respetar la casa nuestra, que es nuestra universidad, quererla, cuidarla. Y también, digo, esto ha sido también un tema en las universidades europeas, en algunas universidades también en el mundo hoy está de moda la anarquía, vuelven estos movimientos radicales, incluso el neofascismo está siendo en Europa hoy también un problema. Y desgraciadamente a veces son modas ideológicas, radicales, que no deseamos, pero que pueden darse y que cuando se dan, pues si existen las condiciones de diálogo, de democracia, una comunidad estudiantil unida, porque no es nada más que uno o dos estudiantes o líderes estudiantiles, sino la comunidad estudiantil en su conjunto, entonces es cuando podemos decir que hay una comunidad que está construyendo pues democracia, que finalmente es el valor fundamental, ¿no, doctor? Es correcto. En efecto, eso es lo que queremos hacer, que impere la democracia, que aprendan y participen, que tienen todos los derechos, como ya dije, de manifestarse y sobre todo de participar. Una de las actividades que hay no es precisamente extramuros, no debe de ser toda su actividad de su formación profesional nada más en un aula de clases, deben de salir a participar en las actividades culturales, en las actividades deportivas, porque son prácticamente parte de la formación que deben de tener. Y eso sí, les hemos dado todas las facilidades para que lleven a cabo esa parte tan importante de su formación.
Doctor, ¿qué le parece si al volver de una pausa hablamos de este cambio que ha sufrido nuestro país y que se acuña como la famosa cuarta transformación, que ha sido pues realmente, digo, pues, es la historia, ¿no? Es la historia de nuestro país. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve su equipo de trabajo? Al volver de una pausa seguimos conversando con el doctor Fernando Ravelo Harman desde la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Quédate con nosotros. Como parte del patrimonio que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco representa para nuestro estado, la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades es referente de este legado que por generaciones ha dado a la sociedad tabasqueña en el ámbito del derecho, la historia y la sociología. En la línea del tiempo, este campus tiene sus bases en la carrera de jurisprudencia, creada en 1879, una de las primeras impartidas en el Instituto Juárez, hoy UJAD. Después de un proceso de reestructuración, se convierte en Escuela de Jurisprudencia y Notaría en 1948, para posteriormente instaurar, el 3 de octubre de 1978, el Instituto de Derecho y Ciencias Sociales, en el campus ubicado en la Colonia Reforma del municipio del Centro. Para 1985 se consolida la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades debido al crecimiento de la matrícula estudiantil y reformas curriculares de los programas de estudios que la integraban. En el año 2010, la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades se traslada al Campus Bicentenario, espacio conformado por infraestructura de vanguardia que alberga a estudiantes que se forman en las carreras de Derecho, Sociología e Historia, además de ofertar 6 programas de posgrados que permiten la profesionalización de los jóvenes en las áreas del conocimiento que ahí se imparte. Hablar de la historia de la UJAD es desmenuzar de entre sus divisiones académicas las raíces que les dieron origen y que hoy las hacen pilares fuertes que sostienen el crecimiento de la máxima casa de estudios de Tabasco. Gracias por permanecer con nosotros en Pensamiento Juchimán. Y bueno, pues con el doctor Fernando Ravelo hemos estado conversando muy agradablemente en esta espléndida división académica de una biblioteca, amigos, maravillosa. Se las recomiendo. De hecho, una vez venía con el rector de la Ibero cuando veníamos aquí a firmar un convenio y a la entrada me dijo: qué bonita división, qué bonita arquitectura, qué bonito campus. Y le decía yo, bueno, como uno viene aquí todos los días y entra y sale, ya lo ve como de manera natural, pero otras personas que no conocen esta división dicen, de verdad es una división muy cómoda, muy, digamos que muy fluida, urbanísticamente es bella. Y bueno, si además de eso, que la función de la universidad es enseñar, tiene las mejores licenciaturas, pues de acuerdo pues, a lo que necesita la sociedad, pues podemos decir que Tabasco, en la UJAD, los juchimanes estamos respondiendo a lo que es la misión fundamental de esta universidad, que es la educación superior. Y por eso uno de los grandes temas de este año, ¿no? No es que otros años no lo hayan sido importantes, pero este año ha sido muy importante porque está en la presidencia de la República un presidente que para nosotros es importante, doctor Ravelo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que fue además profesor de esta universidad y hoy es presidente de la República. Hay una ética política que él ha anunciado a lo largo de su campaña y que ahora que es presidente de la República ha querido impulsar, inclusive con reformas educativas que van a tener su impacto también en nuestra universidad. ¿Cómo ve usted este momento de país que estamos viviendo en el aspecto de la ética? Claro, en efecto, esos puntos fundamentales que estamos viviendo a raíz de este nuevo gobierno, donde pues, los tabasqueños nos sentimos orgullosos de tener por fin un presidente de la República, Choco. En efecto, aquí hemos tratado de dar la apertura a todas las inquietudes académicas, precisamente nuestros profesores, que pues aquí hay de todas las corrientes políticas, todas las corrientes ideológicas, todas las corrientes religiosas inclusive, donde se respeta precisamente esa libertad de pensamiento, pero a la vez recoger esa información que vienen aquí a plantearnos para poder precisamente pensar en qué hacer como universidad, qué hacer como académicos, qué hacer como universitarios
a fin de contribuir a estas necesidades que el gobierno de la República plantea, como precisamente la cuarta transformación que se maneja, que ello involucra a lo que es precisamente reformas educativas, reformas energéticas y diversas reformas de índole jurídico que vamos a ver en el transcurso de todo el sexenio. Y pues aquí hay preocupación de los maestros, hay comentarios a favor, hay comentarios de abstención y también en contra, como es natural en todo, en toda comunidad democrática y como universidad que somos, pues debe de permear lo que es la universalidad. Así es. Y entonces bajo esa premisa nosotros hemos sido muy respetuosos de la libertad de pensamiento, pero a su vez recoger esa información, como ya dije, porque a nosotros nos preocupa mucho contribuir. No es nada más la parte de formar a los nuevos profesionistas, sino de qué forma también nosotros podemos contribuir a la sociedad. ¿Qué podemos dar como universitarios, como abogados, como sociólogos, historiadores, para la mejora que en este caso ha estado planteando nuestro presidente, el licenciado López Obrador, para mejorar a nuestro país? Y yo creo que nosotros desde nuestras trincheras aportar y poner nuestro granito de arena, porque esto tampoco se puede recomponer de un día para otro. Entonces yo creo que hay que empezar desde abajo, hay que empezar a pensar de manera diferente, pero aquí sin apasionamientos políticos, sin apasionamientos de ningún tipo, sino pensar como universitarios, porque nosotros aquí no nos ponemos etiquetas de ningún tipo, entonces aquí es hacer realmente lo que nos corresponde para contribuir como debemos a la sociedad. Desde luego, porque también estamos en una universidad que tiene un método científico, tiene un pensamiento científico. Lo de la universidad son las ciencias y no son las ideologías simplemente. Entonces, evidente que la tarea fundamental es la sociedad, la democracia. Usted desde el principio del programa apuntó algo que nos resulta muy interesante, tejido social. Luego nos habló de pluralidad. Luego nos habló de libertad de pensamiento, libertad de expresión, trabajo en equipo. Ahora nos habla de ética política. Yo le hago una pregunta, doctor, a propósito de estas reformas que ha impulsado el presidente. ¿Tiene usted alguna postura respecto a esto que se ha estado manejando, un poco polémico desde luego, ¿verdad?, sobre el pase automático a las universidades, es decir, que no haya el examen de admisión en las universidades, que todavía no es algo, digamos, que está definido, pero que está en el escenario de muchas personas, a favor y en contra? ¿Qué piensa usted de esto, doctor? Claro, este es un tema que, bueno, entendemos cuál es el espíritu de lo que plantea nuestro presidente al pretender eliminar el examen de admisión, que haya el pase automático, porque lo que él quiere es darle facilidad a todo el pueblo. Claro. Él busca que haya una inclusión total sin excepción, pero pues obviamente para poder llegar a eso pues necesitamos que a las universidades se nos dote de más recursos, porque pues sería genial poder llegar a cumplir esa meta, pero materialmente resulta muy complicado. La estructura, ¿no? En tanto en el tema de la estructura, la infraestructura física que no hay en esta universidad, cuando menos seguramente en muchas, si no es que en todas, que haya la infraestructura necesaria para poder albergar a todos los estudiantes que quieran ingresar en un ciclo. Es imposible. Por ejemplo, en el caso de nosotros, como ya dije, tenemos ahorita capacidad para 3,000 estudiantes, y si pudiéramos nosotros recibir más, pues requeriríamos no solo de infraestructura, sino se necesitaría también más profesores, porque al haber más estudiantes vamos a necesitar más profesores y a su vez también personal administrativo que se encargue de los trabajos de mantenimiento, de limpieza, de nuevos edificios que puedan ir albergando precisamente una mayor matrícula estudiantil. Yo le escuché una vez al doctor José Manuel Piña Gutiérrez que esta es una de las universidades que tiene el mayor índice de admisión, de inclusión social. Pienso que también la división de DACSI tiene este mismo, digamos, porcentaje de admisión. ¿Es así? Sí, correcto. Nosotros estamos muy por encima de la media nacional. Esta división académica recibe muchísimo más del 70% de las solicitudes que realizan los estudiantes que quieren ingresar. Es cada vez menos la cantidad de rechazados que hay por cuestiones de espacio. Mayormente pues son todos los que quieren ingresar a la licenciatura de mayor demanda, que es la licenciatura en Derecho. Pero hemos estado nosotros también trabajando en esa parte de que los aspirantes
no solo piensen en lo que es la licenciatura en Derecho. Hemos estado llevando a cabo en los municipios, en los colegios, en las prepas públicas y privadas, ferias profesiográficas, donde yo me he dado la tarea de ofertar de mayor manera la licenciatura en Sociología y la licenciatura en Historia. Derecho como tal no necesita tanta promoción. Sí, ya es como una vocación con natural de muchos tabasqueños, ¿verdad? Así es, y esa es una tarea que nos hemos dado, que hemos llevado a cabo nuestras ferias profesiográficas, invitando a estudiar esas licenciaturas, porque es que hay veces que piensan que no tienen futuro, y no, yo sí les veo futuro. Nada más es que hay que abrir los espacios, los campos laborales también, hay que mostrar y dar todas las facilidades. Precisamente una de ellas es una de mis preocupaciones, fue también fortalecerlos profesionalmente a los egresados de Sociología en Historia, por eso estamos creando esta maestría, porque he recibido muchos comentarios de estudiantes que egresan de estas dos licenciaturas y dicen, bueno, ya terminé la licenciatura, ¿y ahora qué? ¿Dónde voy a trabajar? ¿O cómo me voy a seguir especializando? Entonces yo creo que aquí va a haber una ventana de oportunidad con esta maestría en Sociología y en Historia que queremos darle la luz académica, como dije hace unos minutos, para precisamente contribuir a su formación profesional de nivel posgrado. Doctor, en los últimos años han habido muchas reformas y una de ellas han sido también la reforma del sistema judicial, en concreto esta parte de los juicios orales. ¿En esta división estamos actualizados en ese tema en concreto? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que sí, aquí tenemos precisamente una sala de juicios orales donde se llevan a cabo diplomados, cursos y sobre todo la impartición de materias que tienen que ver con las clínicas de derecho procesal penal, de derecho penal en sí. Y ahorita ya contamos con las tres licenciaturas, entre ellas la licenciatura en derecho debidamente reestructuradas. Ya tenemos ahorita dos generaciones de estas licenciaturas, de las tres, que ya vienen cursando la licenciatura ya totalmente vanguardista, al día, porque veníamos con un plan de estudios que venía del 2010. Entonces, yo creo que ya era el momento de aprovechar todas estas reformas que hay legales, constitucionales, sobre todo, como en este caso nos concierne, que es en materia penal, la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Son un cúmulo de reformas en donde como universidad no podemos quedarnos nosotros estáticos. Entonces, ya el cuerpo académico de nuestra división llevó a cabo esa tarea de reestructurar las tres carreras, como es el caso de Derecho. Entonces aquí utilizamos de manera frecuente una sala de juicios orales que tenemos de manera totalmente equipada, que está al servicio de los estudiantes, de los profesores, inclusive me atrevo a comentar de que la hemos puesto a disposición de los órganos judiciales para que lleven a cabo inclusive las prácticas, para cuando quieran ir formando a los nuevos jueces, a los nuevos agentes del Ministerio Público, etcétera, todos los que tengan que ver con el nuevo sistema de justicia penal mexicano. Bueno, pues vamos a hacer un recorrido para conocer las instalaciones de la universidad de esta división. Acompáñenos, amigos cuchimanes, nos da mucho gusto saber en propia voz del director de esta división que la universidad está a la vanguardia de las reformas y de lo que exige en este momento nuestro estado y nuestro país. Vamos a hacer un recorrido. Acompáñanos. Licenciaturas, todas están acreditadas. Todas están debidamente y no acreditadas, sino reacreditadas. Esto quiere decir de que ya hemos pasado por un procedimiento de diversas evaluaciones de las tres carreras que se imparten aquí en esta división. Próximo año nos va a tocar volver a reacreditar, en este caso, lo que es la licenciatura en Derecho. Y en el 2021 vamos con la reacreditación de Sociología y en Historia de nuevo. Muy interesante, estamos viendo ahorita la galería de directores, vemos ahí que ya han habido por lo menos dos directoras. Dos directoras y bueno, pues es también muy interesante, ¿verdad?, en la historia de esta universidad, que también las mujeres han tenido una participación muy importante, ¿no? Exactamente, y en efecto lo que hicimos fue trasladar la galería de directores aquí a este lobby tan bonito que tenemos en nuestra división, porque
antes se encontraba ahí arriba en una esquina, ahí arriba en la dirección. Y yo creo que, como bien dice usted, esta es la historia de nuestra división. Claro. Entonces, hay que darla a conocer más. E inclusive ha habido la fortuna de que las visitas vienen y precisamente contemplan los nombres y el periodo en el que cada uno fungió como director. Varios de aquí fueron maestros míos y pues ahora yo tengo la oportunidad de dirigir la división pues con la experiencia que ellos me han compartido en su momento. Muy bien, doctor. Y vemos aquí el mural de Tomás Mejía. De Tomás Mejía. Famosísimo, con Juárez, las reformas, las leyes de reforma. Finalmente este es un país de leyes, ¿no? Eso es lo que nos recuerda siempre, ¿no? Exactamente. Sí, es un bello mural que ha tenido que ver mucha gente, no solo en el plano nacional, sino visitantes extranjeros que hemos tenido aquí en la división, que son de muchos países, nos han venido a visitar para impartir clases de posgrado o conferencias que se realizan para cumplir con los indicadores de las tres licenciaturas. Y todos tienen que ver con este mural, a todos han salido encantados. E inclusive este es el escenario ideal para las tomas de fotos de graduaciones, este es el escenario ideal para todo lo que es para eventos culturales, porque todo el mundo quiere tener como fondo, claro, la imagen de este bello mural que Tomás Mejía nos vino a poner aquí en el lobby de nuestro auditorio Eduardo Alday Hernández. El auditorio que siempre tiene actividades, de hecho ahorita hay una actividad, es uno de los más utilizados. Estamos en la zona country y este auditorio no solo para la universidad, sino para muchos otros eventos a los que también se les abre la puerta, ¿no? Precisamente dadas las condiciones de nuestro auditorio, no solo para actividades institucionales, sino es muy recorrido por gobierno y por la iniciativa privada, porque aparte de que contamos con tecnología de punta, sí, es un auditorio muy cómodo y muy amplio, tiene una capacidad para casi 400 personas sentadas. Bendito Dios, vamos a seguir adelante. Me llama la atención nada más esa imagen de la justicia con la espada en alto. Así es, la diosa Temis. La diosa Temis, con la espada en alto, ¿no? Bien, y ahora, doctor, ¿hacia dónde nos dirigimos? Cuéntenos, creo que están inaugurando un nuevo edificio para los posgrados, ¿es así? Así es, efectivamente. Podemos observar de que ya en breve se va a llevar a cabo de manera formal la inauguración del edificio C, que podemos ver aquí al fondo, que es donde vamos a tener todo lo que se van a trasladar, las clases de posgrado, todas las clases de posgrado, todas las clases de idiomas también, porque tenemos muchas clases de idiomas que demandan nuestros estudiantes. Y así como también en la planta baja van a haber cubículos de profesores, cubículos para los cuerpos académicos, grupos de investigación, porque también esa dinámica de crecimiento que tienen los profesores, afortunadamente con el programa que se lanzó en la administración pasada de Escuelas al 100, ¿sí? La UJAT, por sus grandes indicadores académicos, hay que decirlo, fue objeto de que se le otorgara una importante cantidad de recursos en materia de infraestructura física. Okay. Por eso es de que se logró estos proyectos. En toda la universidad se llevó a cabo construcción de nuevos edificios de aulas y remodelación de lo existente. Y por los indicadores que tenemos aquí en nuestra división, se nos asignó la cantidad de 55 millones de pesos que se pudieron ejercer de manera tal de que pudimos llevar a cabo la construcción del edificio C, que agradezco al rector, al doctor José Manuel Piña, pero sí, vale mucho la pena destacar que esto es uno de los esfuerzos que se ven ya de manera tangible con el resultado de las actividades de toda esta comunidad. Lo importante que es la gestión educativa, ¿no, doctor? Es correcto. Eso es a través de una gestión. Y ahí están los resultados, porque si no tuviéramos buenos resultados, no habrían recursos que se nos hubieran dotado para poder cumplir con esta inclusión social que hemos venido haciendo de manera pujante todos los días. Y el resto, pues podemos ver nuestros dos edificios primeros, desde que se inauguró aquí en el 2011, en octubre precisamente del 2011, que son el edificio A y B, y también los aprovechamos para ponerlos al día. Como podrán observar, nuestras instalaciones están dignas y precisamente podrán ver de que están completamente funcionales, como es la cafetería para los estudiantes y profesores. Acá que tenemos la cancha de FUT 7 y tenemos una cancha techada de usos múltiples que también es usada de manera muy recurrente. Y que nuestros amigos verán en cámaras también, no solamente el área está deportiva, sino que dentro de estos edificios también hay área de spinning,
área de... Sí. Hay un pequeño gimnasio. Tenemos el gimnasio, tenemos talleres culturales, deportivos, inclusive aquí también tenemos clases de yoga, tenemos salones de spinning, tenemos un gimnasio equipado donde nuestros profesores, nuestras profesoras que encargadas del área están muy comprometidos con su alma Juchimán en dar este esfuerzo de llevar a cabo la elaboración de talleres y sobre todo que están siempre presentes para que vayan entrenando a nuestros estudiantes todos los días. ¿Y qué nos va a presentar ahora, doctor? Me dicen que tienen una sala de juicios orales de las mejor equipadas, es así, ¿verdad? Así es, en efecto, en su momento, desde que se construyó esta división y se entregó para su uso en el 2011, fue una de las salas de juicios oral que a nivel nacional de las más equipadas estuvo. Entonces, desde aquel entonces ya se viene formando las nuevas generaciones de abogados con una licenciatura totalmente teórico-práctica, porque así como la sala, contamos con una cámara de Gesell, y contamos con otras actividades que llevamos en vinculación también con gobierno para que los estudiantes puedan hacer precisamente esas prácticas profesionales para su formación, ya que tenemos convenios con el Tribunal Superior de Justicia, con la Fiscalía General del Estado, donde los estudiantes puedan llevar a cabo esas actividades, porque muchas de las cosas en la formación de nuestras profesiones no solo son en aula de clases, sino también la escuela de la calle, ¿no? Que es la que también nos va formando. Desde luego. Y así en general los estudiantes, ¿cuáles son como las opciones de titulación que más adoptan los estudiantes? ¿Se van por tesis? ¿Les gusta investigar? En efecto, la mayor frecuencia que tenemos de las modalidades de titulación a nivel licenciatura es, número uno, el examen general de conocimiento. Más que nada, por el tema de la rapidez en la que puedan titularse, porque aquí nada más van a enfrentar ellos un examen para poder cumplir con el objetivo de titularse. Seguidamente tenemos la exposición y defensa de un caso práctico, que es la segunda opción de titulación, más recurrida. Y tenemos la de tesis, pues sí, efectivamente es una modalidad que tenemos que es muy pobre en función de que son pocos los estudiantes que hemos logrado conminar, persuadir a que lleven a cabo la elaboración de una tesis, porque a esa edad de egreso de la licenciatura todavía andan temerosos ellos en la cuestión metodológica. Metodológica, sí, escribir, y ese es su temor. Sí. Quiero recalcar que aquí nos dimos a la tarea de un excelente seguimiento de egresados porque data desde la época desde los 90s, que me percaté de que había muchos egresados de licenciatura que no se habían podido titular o sobre todo de maestrías. Y entonces hemos dado todas las facilidades que nos permite las reformas a nuestra normatividad interna, que es otras modalidades de titulación que no habían en los entonces. Sí. Y hemos tenido un fortalecimiento con ello. Asimismo, hemos llevado a cabo los diplomados de titulación donde hemos titulado, sí, a egresados que salieron de estudios desde la época de los 90s, como decía yo. Lo hemos hecho por la mayor matrícula en Derecho y ahorita lanzamos ya el diplomado en Sociología y estamos terminando de elaborar el programa de un diplomado en Historia para rescatar precisamente a todos esos egresados en Sociología y en Historia que no han podido titularse y pues la importancia de un título y qué lástima que se vayan quedando en el camino, que claro, hayan cursado una carrera y no puedan tener su título, sí, profesional. Entonces hemos estado haciendo esa tarea de dar un verdadero seguimiento de egresados para que se titulen y la verdad que eso no es un ganar-ganar, porque aquí gana la división que pues en eficiencia terminal eleva sus indicadores, gana en ingresos porque eso representa ingresos propios y también pues los egresados de aquel entonces ganan que por fin después de los años puedan tener su título profesional. Vamos a ingresar a la biblioteca para que conozcan ustedes, amigos juchimanes, la belleza no solo arquitectónica sino los contenidos que existen en esta biblioteca. Doctor, estamos en la sala de juicios orales. ¿Qué encontramos aquí? Afortunadamente ahorita nos encontramos en una práctica real de materias de derecho penal, donde vamos a ahorita tener la oportunidad de ver cómo se llevan
las actividades de un juicio oral en materia penal, y la práctica del día de hoy es sobre el delito de aborto, que también es un tema en boga. Pues es el tema hoy ético de moral social y moral sexual que está en todos los periódicos, o sea que la universidad está ahora justamente formando en los temas actuales. Exacto, y precisamente esto es una muestra de precisamente de mantener en las situaciones actuales, en una práctica real que tengan los estudiantes aquí en nuestra división. Pues desde aquí despedimos nuestro programa Pensamiento Juchimán. Les esperamos en la siguiente emisión y le damos gracias al doctor Fernando Ravelo y a todo el equipo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, qué bueno que se tuvo la oportunidad de que puedan ver una práctica real de este tipo de ejercicios de ciencia en las ciencias jurídicas. Hasta la próxima. Thank you.